tal, muchachos? Bienvenidos a BR, el hombre de los pinos, Robin Hood. Vamos a hablar un poquito, muchachos, por qué es muy importante cambiarle la cuerda a tu arco. Si pues usas arco para cazar, ¿por qué darle mantenimiento? ¿Y por qué cambiarle la cuerda cada 3 años, cada 4 años, ok? No sé si muchachos se han fijado, nosotros en realidad sí usamos el arco, practicamos mucho. Sí, bueno, también a lo mejor si ustedes practican mucho, esto es muy importante, ¿ok? O si también, por ejemplo, en los, si los meten en la lluvia, pues si se fijan varios videos, yo cazo en la lluvia también, o sea que el arco se moja, siempre lo traigo entre las ramas, entre la breña, y siempre que el arco pues algo le talla, las cuerdas se van jodiendo, ¿sí me entiendes? O otra cosa, fíjese que es muy bueno encerar la cuerda siempre, ponerle cera. La cera es bien importante para la cuerda del arco. Déjenme decirles por qué, porque la protege y la mantiene junta. La protege pues de la lluvia, del agua, de todo eso. Pero al mismo tiempo te estás haciendo un perjuicio si no la cambias. Te voy a decir por qué. Porque fíjese que la cuerda mía se miraba bien. Pensé que no necesitaba cambiarla, pero ya tenía mucho tiempo. Todavía era la original, pues. Se pasó demasiado tiempo. Y estaba practicando el otro día, muchachos, y que se revienta. Se reventó la cuerda. Y muchachos, fíjense que estaba practicando ahorita. Se le reventó la cuerda al arco. Lo bueno que pasó ahorita y no en tiempo de cacería. Fíjense que el error más grande es dejarlos que pase tanto tiempo, pues, porque esta es la cuerda original. Me di un golpazazo. Si se fijan, ya tiene cuerda nueva, pero no nomás fue la cuerda, pues, ese es el detalle, a lo que quiero llegar al punto. ¿Por qué cambiar la cuerda? Ojalá y nomás fuera la cuerda, sino que también, muchachos, se puede dañar el arco, porque fíjense que se reventó la cuerda y del potrón que se dio, me jodió las poleas también, las dos. Estas poleas son nuevas. Bueno, muchachos, ya llegamos aquí donde vamos, donde está el arco, pues, donde lo trajimos aquí con Bob Little Sport, así se llama, pues. Y siempre, fíjense que aquí tenemos viniendo aquí hace desde como 11, 12 años con estas personas, pues, porque ellos son dealers de Matthews y aquí es donde hemos siempre traído los arcos. No, man, here's the old ones. There's the old cams. My gosh, man. Miren nomás que chulada de arco. Quedó precioso con su cuerda verde, todo verde ya ahora sí. Bueno, muchachos, lo más importante es ver cuántas libras tiene tu arco. So, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a pesar las libras. A ver cuántas libras tiene. A ver cuántas libras tiene, lo primerito. No, yo creo que, no, esto le dieron todo el libraje hasta abajo. 70. 70. Dale. Eso es lo que detengo. Nice, too roughy. Bueno, muchachos,
El arco tiene 70 libras. Así como lo teníamos, pues, lo teníamos un poquito pasadito, 75, pero 70 está bien, porque este arco tiene que ser de 70. Y no necesitamos más darle vuelta a las cuerdas o nada. Pero déjenme mostrarles cuánto es que detenemos cuando ya, así como está el arco ahorita, cuánto está deteniendo en libras. 28.8. So, es lo que está lo que sostiene pues las, es, fíjense que esas son las libras que uno sostiene cuando cuando el arco está abierto, cuando está así pues como está, ¿verdad? Y eso es lo que queríamos saber. Ok, ya está, vamos a quitarlo de ahí. Otra cosa que queremos ver es a ver si está bien centrado, pues, que no esté una polea más que la otra. ¿Y cómo es que te das cuenta cuando está centro? Ahorita lo vamos a... Si miran esto, esta parte, la cuerda está pegando en el pin. Y lo mismo Kyra, también está pegando, eso quiere decir que está centro. Ok, o sea que llegan iguales al mismo tiempo. Es muy importante esa parte para que la flecha no... Es muy importante esa parte para que la flecha no varíe, pues, no pajuelíe. Eso es muy importante. Bueno, ya está eso. Es lo que queríamos saber. Ahora vamos a ver lo de la flecha, a ver si está a nivel también. Ya, muchachos, ahí está a nivel. Eso es lo que les quería mostrar. Sí, miren. Ese. Este está a nivel ya, la bolita. Y vamos a ver el otro también. Este más grande, si se fijan, está en medio de las dos rayas. Se mira. Y ya está a nivel. Le levanté este. Estaba muy bajo el rest, donde descansa la flecha. Estaba abajo. Este estaba un poquito muy alto. Ya está seteado todo eso. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a hacer unos tiros para ver si se endereza, porque está un poquito chueco, cargado por un lado. Y si no, ahorita lo vamos a enderezar. Me quedó viendo, ya lo extrañaba el hijo de su madre. Pero es muy importante tener eso en cuenta, muchachos, de cómo tratas tu arco, cómo lo uses, de tanto que, o sea, de qué tan seguido lo usas, pues si lo usas diario, cada tercer día, qué sé yo, ¿no? Eso cuenta mucho también, porque se empieza a desgastar todo. Y es mejor cambiar las cuerdas cuando tú sientas que es tiempo. Por ejemplo, de tres años para arriba, es bien cambiar la cuerda, ¿ok? Para que no vayas a perjudicar tu arco o otra cosa del arco, ¿ok? Eso es lo que me pasó a mí, muchachos. Eso lo quiero compartir con ustedes, pues, para que se den una idea, ¿ok? Se fijan, aquí están las poleas, las viejitas, las que eran del arco. Fíjense que no tienen nada, no les pasó nada ¿cómo les llaman estos? A los valeros, pero de la resistencia, pues, cuando se reventó la cuerda, se doblaron las poleas de aquí de medio trecho, cuando... O sea, de tan fuerte, pues, que se devolvieron. Ok. Las dos tienen el mismo defecto. Se doblaron de aquí. O sea que esta parte se dobló para adentro. Y se doblaron de aquí de medio trecho. Ok. Eso fue lo que pasó con este arco, muchachos. Y pues nada más quería compartir esto con ustedes, ¿verdad? Para que no dejen pasar eso por alto. Porque les digo, es muy importante cambiar la cuerda. Muy, muy importante. Para que no dañen otra cosa de su arco. Pues que no le salga tan caro. El problemita, pues, porque a mí me salió muy exagerado caro, pues, el detalle, y para que ustedes no pasen por eso, ¿ok? Saludos para todos y suerte en todo lo que hagan, ¿ok? Ya está.